Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispano Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Volvemos a tener con nosotros a José María González Ochoa, que como sabéis es licenciado en Ciencias de la Información, máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de España y de América. Y como siempre, va a ser de la relación de España con la Allende de los Mares, ¿no? con la historia naval, lo que nos va a contar hoy. Su labor se ha centrado en la investigación y divulgación del periodo de los descubrimientos, la exploración y el asentamiento español en América durante el siglo XVI. Pero hoy nos va a hablar de esa gran conocida, desconocida, que es la Gran Armada y la Contraarmada. Nos va a desmentir la leyenda negra, o esperamos que así sea, porque nos persigue. Conocemos un periodo que todo el mundo hemos oído hablar de él, de esa famosa Armada Invencible, que nos va a decir que no se llamaba así. Pero nos va a hablar de esa gran armada que se enfrentó, que por orden de Felipe II se enfrentó a la reina Isabel I de Inglaterra y que pues naufragó por las malas condiciones meteorológicas y la falta de coordinación. Pero nos va a contar la contraarmada y el desastre de la expedición británica, que fue, como dice él, mayúsculo y de grandes consecuencias, y que al final la propaganda británica ha conseguido que nosotros nos quedemos con la mala fama y que ellos mantengan la buena, aún habiendo tenido también sus historias, ¿no? Como bien dice Chema, la realidad no fue ni tan negra ni tan blanca, así que hoy descubriremos parte de nuestra historia de manera especial. Como siempre, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que Chema no tenga interrupciones. Al final de la conferencia, que durará los 45 o 50 minutos de siempre, podréis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré a Chema y él las responderá de viva voz. Recordaros que esta conferencia y las anteriores se graban, así que las podréis ver cuando queráis en nuestra página web. Dicho esto, Chema, yo te dejo, que tengo muchas ganas de escuchar lo que nos vas a contar hoy. Pues muchísimas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos ustedes que han tenido la deferencia de estar aquí escuchándome hoy, esta tarde. Sí, el tema de la Armada y la Contraarmada es un tema, para empezar, decía Teresa, yo soy especialista en historia de América, en historia de España en América. No se puede desligar los hechos de 1588 y 89 de la Armada y la Contraarmada sin la historia de América, porque lo que estaba en juego era el dominio de los mares y especialmente el dominio de esas rutas atlánticas que tan importantes eran para España. Voy a compartir la pantalla para que ustedes no se aburran tanto viéndome la cara y puedan ir viendo algunas imágenes que además creo que dicen mucho, ¿no? Creo que las imágenes nos ayudan también a entender lo que estamos contando. Bien. Me gustaría primero contextualizar y decir por qué se crea o qué es lo que ocurre para que Felipe II decida crear esta gran armada, que en realidad nunca se llamó la Armada Invencible. La Armada Invencible fue un invento de la propaganda británica que de forma irónica y sarcástica la denominaron así para poder, ensalzar aún más su éxito y poder además pues reírse un poco más de esa, entre comillas, derrota española. La armada, las razones de Felipe II para crear esta gran armada era fundamentalmente destronar a la reina Isabel. Isabel I de Inglaterra. Era una reina que tenía también había tenido sus problemas internos y que pues había también diversos sectores de los nobles y de la población británica que le cuestionaba sus derechos dinásticos. Para Felipe II, lo que fundamentalmente lo que pretendía él era no anexionarse los territorios británicos, sino apresar a la reina y obligarle a abdicar. Y obligarle a abdicar por una reina o por un rey católico.
En realidad, tres habían sido los hechos fundamentales que a Felipe II le habían impulsado a tomar esta decisión. En primer lugar, fue la ejecución de María Estuardo en 1586. Era la reina católica de Escocia y que tenía derechos dinásticos sobre el trono inglés, porque, como decía, la reina Isabel estaba cuestionada en su legitimación, ya que su propio padre, Enrique VIII, la había quitado de la línea sucesoria al anular el matrimonio con su esposa, con Ana Bolena, que era la madre de Isabel. Esto estaba por un lado. Además, María Estuardo representaba a una reina católica. María Estuardo, ya saben todos ustedes la historia, estuvo presa prácticamente 18 años de su vida y al final la reina Isabel terminó ejecutándola. Por otro lado, Inglaterra no hacía más que apoyar las sublevaciones en Flandes y alentar y alimentar todas las rebeliones y sublevaciones que se daban en los Países Bajos. Además, estaba la política de acoso y piratería de las flotas y de los puertos de Indias e incluso también de los puertos peninsulares, como ya habían registrado varios episodios. Felipe II dijo, hasta aquí hemos llegado, y armó una potente flota, una potente armada. Que esa potente armada naval, en realidad, lo que pretendía era dar cobertura a una invasión que se estaba preparando desde una invasión terrestre de soldados que se estaba preparando desde Flandes. Los dos grandes centros fueron Lisboa. En Lisboa es donde se va a concentrar los grandes barcos, la gran parte de los barcos militares que van a ir en dirección hacia el norte para dar cobertura a los barcos que desde los territorios del norte de Francia hasta el norte de lo que hoy es Holanda, todo este conjunto de lo que llamamos Países Bajos, se estaban concentrando unos 26.000 hombres que tenían la intención de desembarcar en el condado de Kent, llegar hasta la corte y apresar a la reina. Aquí tenemos los retratos de Isabel y Felipe. La reina Isabel, como decía antes, la iconografía es muy, muy importante. La reina Isabel, en este retrato anónimo, aparece con dos cuadros de, por un lado, la Armada Británica, en ese cuadro más luminoso y donde se ven unos barcos realmente, bueno, pues impolutos. Y al lado tenemos la Armada Española naufragando con los barcos medio hundidos. El otro cuadro de Felipe II es el famoso cuadro de Sofosniva Anguissola, y ahí aparece pues un Felipe II adusto con un rosario en la mano, con esa mirada mucho más seria y sin las pretensiones ni las ni toda esa decoración que tiene a su alrededor la reina Isabel. Aquí, como digo, la propaganda ya va jugando su papel desde las imágenes, ¿no? Estos son los tres protagonistas españoles. Álvaro de Bazán era el encargado de crear esta gran armada, de concentrar la mayor parte de los navíos de guerra en Lisboa y desde allí partir para dar esa cobertura que decía. Álvaro de Bazán, estando organizando esta gran armada, fallece súbitamente y es sustituido en el mando por Alonso Pérez de Guzmán. Alonso Pérez de Guzmán, que era el séptimo duque de Medina Sidonia, no estaba muy convencido. No, de hecho, están recogidas numerosas cartas en las que le pide al rey que busque a otro candidato. Él ya es mayor, no tiene la experiencia de Álvaro de Bazán, le asusta un poco la empresa. Y por otro lado estaba Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio era el capitán general que estaba al mando de las tropas de tierra, de las tropas concentradas en Flandes que se pretendía transportar y llegar hasta Flandes. Este es el itinerario que van a seguir los barcos de la Armada. En azul se ve la ruta de ida. En realidad la flota, como digo, pretendía llegar hasta Flandes y dar cobertura a los barcos, a los navíos de transporte que
que iban a cruzar el canal. Cuando llegan al canal, en el 24 de junio, empiezan una serie de galernas que obligan a dispersar a la flota. De hecho, le hacen perder también algunos navíos y van retrasando los planes de recogida de los soldados durante un mes. Los barcos ingleses, los barcos de guerra ingleses, tampoco pueden partir desde sus puertos para atacar a los españoles. Y lo que hacen los ingleses va a ser hostigar a los grandes navíos de guerra españoles, hostigarlos y sembrar cierto caos y ayudar a este dispersamiento de la flota. ¿Cómo se hace esto? Pues realmente también por la propaganda inglesa han quedado algunas imágenes que se encargan a Lord Howard, que encarga hacer una serie de representaciones de estas batallas, que han quedado como que fueron unas batallas en donde los grandes navíos ingleses hundían a los españoles. Pues no, en realidad fueron unos pequeños, un mapa más detallado, fueron unos pequeños barcos llamados brulotes, incendiarios, los que lanzaron contra los españoles. Esos barcos lo que provocaron es que los barcos españoles no pudieran fondear, los barcos españoles tuviesen que maniobrar y en el fondo, con esa mala mar, lo que ayudó fue a dispersar aún más la flota. Son este tipo de barcos pequeños los que lanzan contra los grandes buques españoles, los famosos brulotes, los que van a causar esta dispersión y estos problemas. Sobre todo, lo que van a impedir es, junto con el mal tiempo, fondear y recoger a los soldados que estaban esperando en Flandes. En realidad, como digo, no hubo enfrentamiento directo, la armada no fue derrotada ni aniquilada por los cañones de los barcos ingleses, entre otras cosas, como digo, los grandes buques de guerra ingleses tampoco pudieron salir de sus puertos, y los intercambios de artillería fueron bastante lejanos. Lo que sí, como digo, es que impedían el agrupamiento y la cobertura de los navíos de transporte. El único incidente así más grave y que queda en el recuerdo es la batalla de Gravelinas, que en realidad supuso un solo barco de hundimiento para los españoles. Hay que decir que los navíos españoles, luego hablaremos de cifras, los barcos españoles sumaban alrededor de 173, están contabilizados. Y, como digo, la mayor parte eran navíos pequeños de transporte. El empeoramiento de las condiciones, esta es otra de las imágenes que les decía de estas batallas, parece que los barcos están casi pegados y se cañonean. Esto es mentira, es invención pura y esta es un poco la iconografía que ha quedado. Como decíamos, el repentino empeoramiento de las condiciones del mar hizo que los españoles no pudieran reagruparse en los puertos flamencos y se vieran obligados a buscar latitudes más hacia el norte. Aquí tenemos este mapa en donde vemos cómo los barcos siguen esta latitud hacia el norte, tuvieron que subir hasta Escocia, rodear por el mar del norte de Escocia y bajar por la costa occidental de Irlanda. Ahí se produjeron, por esa mala mar y no por batallas navales, se produjeron diversos naufragios, algunos tan grandes como algunos de los barcos de transporte que llegaron a causar en total pues cerca de los 1.200 muertos, ¿no? Se perdieron cerca de una decena de barcos. Aquí es donde realmente se produjo el gran naufragio y las grandes pérdidas de la Armada Española. En este rodeo de la isla de Irlanda, junto a las costas de Donegal y de Sligo. Pero el gran grueso consiguió regresar. El gran grueso de los barcos consiguió regresar a Coruña y a los puertos del norte de España. Como decía, de los 20 galeones, ahí tienen un poco las cifras más significativas, de los 20 galeones,
el orgullo y lo más preciado de la flota, que eran los grandes barcos de guerra, solo se perdieron tres. De lo que se denominaban las naos cantábricas o las naos del norte, que eran un total de 29, que eran barcos mitad de guerra y mitad de transporte, se perdieron solamente 8. Del resto de esos 170 que hemos hablado, se perdieron 24 más, hasta un total de 35, y 24 más fueron, esos 24 más fueron hundidos o naufragados. Estos en su mayoría eran transporte o barcos de abastecimiento que iban acompañando a los grandes buques de guerra. Eran además barcos que se habían alquilado a constructores o armadores mediterráneos y que no eran de construcción hispana. Es cierto que muchos de los barcos que regresaron vinieron en malas condiciones y se tuvieron que refugiar en los astilleros del norte de España, en Pasajes, en Laredo, en Santander, en Castrurbiales, San Vicente, en el Ferrol y alguno incluso hasta en Lisboa. Pero en su mayoría volvieron y pudieron ser reparados. Inglaterra quiso vender y presentar estos hechos como un triunfo y un orgullo. Y en la tradición siempre ha quedado como el ejemplo de la defensa inglesa de su territorio, de su poderío naval y de su invencible fuerza de defensa territorial. A ello se unirá una propaganda de la que hablaremos más tarde, que siguió utilizando incluso hasta durante la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de la heroica defensa de su territorio frente a los enemigos. La Invencible, los acontecimientos de la Invencible inspiraron la propaganda y las campañas ciudadanas para la defensa frente al nazismo. Cuando regresaron los barcos, los que estaban amarrados y los que habían podido salir de las costas británicas, se desató una epidemia de peste que causó más bajas aún que los combates. La reina Isabel además prohibió que circulase ninguna noticia que no fuese la exaltación y las del triunfo que se había logrado contra los españoles. En realidad, las condiciones en las que estuvieron viviendo los marineros, porque los británicos pensaban que los españoles iban a intentar un segundo ataque, y de hecho mantuvieron sus barcos en puertos y no dejaron bajar a la marinería, y en algunos casos los barcos estaban fondeados porque pensaban que iban a tener que salir para unas nuevas acciones de guerra. Durante ese tiempo las condiciones de la marinería eran tan malas que, como decía, se desató una extensísima epidemia de tifus. Bueno, la reina prohibió que ningún soldado bajase a los puertos una vez que ya se había desatado, y eso provocó pues una mortandad aún más grande. Se cree que hubo más de 10.000 muertes solamente por las epidemias, no por los combates. La reina Isabel impuso un silencio sobre esta realidad y prohibió que sus soldados y marineros incluso pudieran llegar hasta Londres. Frente a ello, Felipe II mandó reorganizar la flota, repararla lo antes posible, porque temía lo que luego pasó, y es un contraataque inglés. Se ocupó que los marineros cobrasen sus salarios y desarrolló un sistema de defensas lo más rápido posible, como digo, preparando esta contraarmada. Y evidentemente esta contraarmada inglesa se gestó al año siguiente. En 1589, un año después del regreso de la Gran Armada Española, la reina Isabel pide que se organice una contraarmada con el objetivo principal de destruir los barcos que sabe y que los espías le han dicho que están en los astilleros españoles. Ella sabe que en los astilleros del norte de España están refugiados los mayores galeones que han sufrido algunas heridas de guerra y han sufrido algunos desperfectos, y quiere que se les pille ahí, en esos astilleros, y se les destruya. Por otro lado, también el otro objetivo que tenía, este era el objetivo principal, los otros dos se quedaban supeditados a este objetivo. El otro objetivo era desembarcar en Lisboa, pensando que la flota española era muy débil,
podrían llegar sin ningún problema, después de haber castigado a los barcos en los astilleros, llegar hasta Lisboa con el propósito de destronar a Felipe II, que en aquellos momentos era también el rey de Portugal, y colocar en su lugar al Antonio de Portugal, al prior de Crato, que era descendiente de la casa Avis y que él se consideraba heredero al trono frente a los derechos de Felipe II. En realidad, el prior de Crato, Antonio, había firmado un acuerdo casi de vasallaje con Inglaterra y él, por el cual él, una vez fuera puesto en el trono, Inglaterra controlaría fundamentalmente todo el comercio con sus colonias. Era casi un acuerdo de vasallaje de Portugal frente a Inglaterra. Esta va a ser la contraarmada y estos van a ser los protagonistas. Luego volveremos sobre el mapa. Los tres grandes protagonistas ingleses van a ser Francis Drake, a quien se le encarga que transporte y que sea el almirante de esa contraarmada. John Norris, que es el capitán de las tropas de tierra, el capitán de los soldados que debían desembarcar en Portugal, tomar Portugal y colocar al personaje que está en el centro, Antonio de Portugal, el prior de Crato. La armada sale del puerto de Plymouth, 13 de abril de 1589, y moviliza a 28.000 hombres, entre ellos entre 180 y 200 navíos. Los británicos sabían que en los astilleros vascos, como digo, estaban los barcos en reparación, pero Drake y Norris tenían como objeto secundario el ataque a los astilleros españoles. Ellos estaban pensando más en la operación terrestre de Portugal, en ir lo antes posible a Lisboa, tomar la capital, entronizar a Antonio y dedicarse al saqueo y dedicarse a poder controlar todas las rutas comerciales del Imperio de Oriente de los portugueses y de ahí sacar el mayor provecho posible. Porque pensaban financiar toda la operación de la contraarmada, pensaban financiarla con lo que obtuvieran de este vasallaje de Portugal. Y un tercer objetivo, que era un objetivo menor, pero también importante, era, una vez tomado Lisboa, apoderarse de las Azores y cortar ese nudo de enlace que tenía España con sus territorios de ultramar. Estos eran los tres objetivos que tenía la contraarmada. ¿Qué es lo que hace Drake? Drake piensa, Drake hay que pensar que era un pirata, un corsario que se había dedicado a atacar barcos españoles que hacían la ruta desde América y puertos y ciudades españolas en acciones rápidas de piratería. Él manejar una armada de 180 navíos, 200 navíos, no era lo suyo. Y él creía que con una acción rápida, por ejemplo, podría tomar La Coruña, podría dar un golpe de efecto a los españoles y rápidamente desde allí ir a Lisboa. Decide atacar La Coruña y se encuentra con la gran resistencia heroica de La Coruña. La Coruña resistió, los escasos efectivos de la armada, los soldados allí concentrados y la población civil hicieron una defensa numantina de la ciudad que provocó la muerte de 1.500 hombres y más de 4.000 enfermos y heridos en el bando británico. Y sobre todo, retrasó los planes y les causó una derrota moral que tuvo su efecto a posteriori. Una pequeña ciudad había sido capaz de defenderse y había sido capaz de resistir a la gran armada inglesa, cuando lo que ellos pensaban es que iba a ser al revés, que la ciudad iba a caer rápidamente
que esto iba a ser un golpe de efecto absoluto y total para los españoles, y que los propios españoles se iban a asustar del efecto y iba a ser una derrota moral para ellos esta acción en La Coruña. Pero se encontraron con María Pita y los ciudadanos coruñeses, que resistieron y hicieron que los barcos ingleses salieran, como se suele decir, escaldados. Una vez que deciden abandonar Galicia, la armada inglesa decide bajar a latitud sur hacia, aquí lo tenemos, hacia Lisboa y asaltar Lisboa. El 25 de mayo, en los dos grandes capitanes, tanto Drake como Norris, deciden que una tropa expedicionaria va a desembarcar al norte de Lisboa, en la ciudad de Peniche, y los barcos y los grandes navíos de guerra británicos le darán cobertura desde la desembocadura del Tajo, en el estuario del Tajo, frente a Lisboa. Porque piensan que Drake es bastante temeroso, piensa que Lisboa va a estar muy bien defendida y que va a ser difícil hacer un desembarco de las tropas en Lisboa. Y por eso deciden desde Peniche, en las costas de Peniche, desembarcar a 20.000 hombres y avanzar hacia Lisboa. Además, el prior de Crato, Antonio de Portugal, les había dicho en cuanto pusiesen los pies en Portugal, iba a haber una sublevación popular, que la gente le iba a apoyar a él, y que prácticamente se presentarían en Lisboa sin ninguna resistencia y con el fervor y con el apoyo de los portugueses. La realidad fue otra. La realidad fue que, primero, el desembarco en Peniche fue bastante más complicado de lo que pensaban. Efectivamente, los españoles y los portugueses no les enfrentan directamente, pero se dedican a hostigarlos y a cortarles la retaguardia y los suministros en su avance hacia Lisboa, y van a ir ganando tiempo y esperando que llegasen refuerzos desde España y desde otros lugares de Portugal a Lisboa para hacer la defensa de Lisboa. En este ínterin, cuando se supone que Drake debería bombardear desde el mar y atacar desde el mar Lisboa, Drake duda, tiene miedo de que se produzca un contraataque por mar de las tropas españolas, de los barcos españoles ilusos, y opta por estar más retirado, no penetrar en el estuario y salvar la flota. En este, mientras se concentra, extendiendo como una especie de media luna frente a las costas de Cascai, va a recibir lo que les hicieron a los españoles, es decir, estos ataques con brulotes, estos ataques con pequeños barcos, que van a impedir el reagrupamiento y van a obligar a la dispersión de la flota. Lisboa, a su vez, resiste los ataques de las tropas británicas. Las tropas británicas, cuando llegan a los arrabales de Lisboa, llegan muy mal alimentadas, porque, como decía, los españoles y los lusos les han cortado la retaguardia y les han cortado los suministros. Han dejado además aislados una guarnición de 500 soldados en Peniche, y cuando llegan a los arrabales y a los muros de Lisboa, se encuentran que los españoles y los portugueses han conseguido reorganizar una excelente defensa, han acumulado tropas y los portugueses son rechazados. Los portugueses, a partir de pues prácticamente de mediados de junio, ya saben que no van a poder tomar Lisboa, y entonces, volvamos a la fotografía de atrás, deciden que, como los barcos de Drake estaban en su mayoría frente a la costa de Cascais,
deciden retirarse hacia Cascais, como ven ahí en ese mapa con un poco más de detalle, para que pueda ser, para que puedan ser embarcadas las tropas que han sobrevivido a ese ataque sobre Lisboa. En Cascais, los barcos de Drake se han dispersado y mientras van hacia allí, las tropas hispano-lusas los hostigan y provocan una auténtica carnicería y una auténtica matanza de soldados británicos. Además, la guarnición de Peniche cae y prácticamente esos 500 soldados que estaban allí acantonados son masacrados. Finalmente, una parte de ese ejército superviviente logra ser embarcada y se retiran por mar. Los británicos están muy soliviantados, están viendo que la expedición va a ser un auténtico fracaso y una parte de esos barcos que están dispersos deciden atacar las Azores, que recuerden era ese tercer objetivo, atacar las Azores para romper esa base en mitad del océano que era una base fundamental de apoyo para las flotas que regresaban de Indias de las flotas españolas. El ataque a las Azores es un auténtico fracaso también y los barcos, los británicos sufren bastantes pérdidas y sus barcos deben regresar y unirse a esta flota dispersa que va navegando en las costas, frente a las costas portuguesas entre Lisboa y Vigo. Deciden regresar hacia las costas británicas, pero Drake, con esa rabia de viendo que toda su expedición va a fracasar, decide castigar a la ciudad de Vigo. Allí, frente a la ría de Vigo, se habían concentrado la mayor parte de los barcos supervivientes británicos y lo que deciden es castigar a la ciudad de Vigo, la bombardean, pero no pueden tomarla. De hecho, las tropas que desembarcan tienen que volver a embarcarse sufriendo muchísimas bajas también. Finalmente, frente a las costas gallegas, consiguen reagrupar todos los barcos supervivientes y regresar a Plymouth. Cuando en el trayecto desde las costas de Galicia hasta Plymouth, hasta que llegan a puerto, las condiciones, como digo, eran muy malas porque primero los españoles habían bloqueado la cadena de suministros tanto por mar como por tierra y las situaciones de primero de alimentación y después de salubridad, incluso de los propios marineros y soldados, eran muy eficientes. Por eso, en mitad del mar se va a producir una enorme epidemia de peste. Cuando llegan a Plymouth, ocurre algo parecido a lo que había ocurrido el año anterior. No se les deja, no les dejan bajar y los marineros que bajan a tierra de los primeros barcos, que son los que pueden desembarcar, van a expandir esa epidemia de peste y de tifus por el sur de Inglaterra. ¿Las consecuencias de todo esto? Bueno, pues que de los 180 buques que habían zarpado desde las costas inglesas, solo volvieron 102. De los 27.667 hombres registrados que habían embarcado, como aquí las cifras han sido ocultadas, sabemos que de esos 27.667 hombres embarcados, solamente sobrevivieron para reclamar sus pagas 3.722. Esta fue la contraarmada británica. Perdón. Las consecuencias para Inglaterra pues fueron un auténtico desastre. La primera gran consecuencia fue la pérdida de la oportunidad de acabar con la Armada española y situarse a través de Portugal en América y en el Imperio de Oriente de los portugueses. Y la oportunidad de hacer colapsar el Imperio español. Este objetivo, que era el principal objetivo con la destrucción de la flota española, no se realizó. La segunda consecuencia fue la ruina económica de las arcas reales
y de los armadores particulares que habían apostado sus barcos y sus beneficios en la esperanza de conseguir un gran botín y de conseguir ese preciado comercio tanto con las Indias como con Oriente, que anhelaban todos estos armadores y comerciantes británicos que invirtieron mucho dinero, además del que invirtió la reina. Si siempre se ha contado que la Invencible fue la que produjo una de las grandes bancarrotas de las varias que sufrió Felipe II, la contraarmada dejó las arcas británicas con telarañas, absolutamente vacías, sin un duro, sin una libra. Fue una bancarrota aún mayor que la que sufrió España. Para España las consecuencias fueron las contrarias. España se adueñó del Atlántico y durante los próximos 50 años, hasta la aparición de la potencia naval holandesa, España fue la que dominó el eje atlántico prácticamente evidentemente con pequeños incidentes, pero sin más problemas. Derrotados los turcos unos años antes en el Mediterráneo, España giró hacia el eje atlántico y pudo desarrollar el sistema de flotas, pudo desarrollar una armada mucho más potente, pudo desarrollar unos barcos con toda la experiencia adquirida de estos dos enfrentamientos, con mucha mejor tecnología, y pudo mantener las comunicaciones con América sin grandes problemas. España, durante los próximos 50 años, se adueñó prácticamente del Atlántico. Y hay que decirlo, España no perdió ni prácticamente nada de su territorio hasta las independencias. O sea, esto de la decadencia española y demás, bueno, sí, hubo una parte de decadencia, no fuimos el gran imperio, pero no perdimos ni sufrimos ninguna pérdida de territorio hasta que se producen las independencias en el siglo XIX. España además sale reforzada. En 1604 va a firmar el famoso Tratado de Londres, por el cual Inglaterra renuncia a apoyar las sublevaciones en Flandes, renuncia también a ejercer la piratería contra los españoles y a cambio va a tener algunas facilidades para poder comerciar con las Indias. Esto es hasta aquí la realidad de lo que ocurre. Pero a partir de este regreso de los barcos ingleses, en Inglaterra se va a construir la leyenda y el mito. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que el propio John Norris, el capitán general de las tropas, nada más llegar, lanza una proclama patriótica, una proclama en defensa de la reina y del país, y se prohíbe hablar del desastre. La reina, a su vez, prohíbe cualquier información negativa sobre los acontecimientos de la contraarmada. Y se reescribe la historia, se paga a parlamentarios, a escritores y a panfletistas para narrar unos hechos ficticios. Inglaterra ha derrotado al Imperio Español. A partir de aquí se inicia una extensísima y rápida campaña de propaganda para convertir la derrota en victoria. Y así se irán publicando una serie de escritos, panfletos y llamamientos patrióticos inventándose las acciones militares. Si uno lee, como he tenido la oportunidad de leer algunos de estos panfletos, se cuentan cosas como que los días 6, 7, 8 y 9 de julio las tropas británicas entraron en Lisboa y acabaron con la resistencia de Lisboa. A partir del 5 de julio las tropas británicas se estaban embarcando en Cascais. O sea, cosas absolutamente aberrantes por ficticias, ¿no? Todo esto se va a acompañar también de panfletos, canciones populares, grabados, cuadros, poemas, monedas conmemorativas, medallones, en donde lo que se hace es ensalzar claramente la victoria sobre el Imperio Español. Uno de los grandes panfletistas fue Anthony Wingfield, que era un parlamentario y que escribió un panfleto que se llamaba True Discourse, y que va a fijar los hechos absolutamente inventados, pero que van a quedar como referencia histórica de lo acontecido en 1589. Esto va a ser el texto al que van a acudir los historiadores británicos para contar en los siglos siguientes los hechos de la contraarmada. Esta es
la copia de, esta es la portada del libro de Anthony Wakefield que les decía y que se imprimió por toda Inglaterra y que quedó como referencia. Pero es que además Lord Howard, otro Lord inglés, otro parlamentario inglés, encargó una serie de pinturas, de retratos, de batallas, en donde se veían lo que contaba antes, los navíos británicos cañoneando a los españoles y contando como si hubiesen sido una batalla naval en donde casi casi se pegaban los barcos, estaban unos con otros. Y es lo que ha quedado, y son los cuadros esos que hemos visto. Y eso nunca ocurrió. Y además un tal Lord Barclay, otro parlamentario que también escribió, fue el que inventó el título de Armada Invencible, como ironía y como desprecio hacia esa gran armada de Felipe II que no sufrió tal fracaso, pero que para ensalzar la victoria inglesa la llamaron como invencible. La verdad histórica, pues la verdad histórica es que España en aquel momento se convirtió en la gran potencia naval. España logró expulsar a un enemigo de su territorio, impidió la invasión, pero no fue tomada como una hazaña. En realidad España se sintió segura a partir de ese momento y en realidad ignoró a Inglaterra en sus crónicas. Como decíamos, a partir de ese momento lo que sí hace Felipe II es encargar una renovación de la flota, encargar una serie de defensas, entre ellas estaban las que le encarga el gran ingeniero militar Antonelli, a los hermanos Antonelli, para que se fortifiquen los puertos tanto de la península como los de ultramar y reforzar todo su sistema defensivo. Con esta ventaja, antes hablamos, España va a firmar el ventajoso Tratado de Londres, pero también hay que decir que por desdén, por desidia, por escaso interés, por dejadez y por el escaso interés en nuestra historia, hemos dado por buenas las versiones holandesas e inglesas. Y hasta, en realidad, con el tiempo nos hemos ido generando un pequeño complejo de culpa sobre nuestro imperio, sobre la Armada Invencible, sobre las bancarrotas que se fueron generando, sobre toda esta historia que hasta hoy nos acompaña este sentimiento un poco de culpa y de frustración y que, bueno, pues casi nos lo hemos terminado creyendo. Si uno revisa los libros de texto de hoy mismo, no nos tenemos que pensar de hace 20 o 30 años, si uno revisa los libros de texto de la actualidad, verá que se sigue hablando de la Armada Invencible, del desastre, de lo que supuso para España, incluso algunos se dicen que es el inicio de la decadencia, pero ninguno recoge los hechos de la contraarmada. Ninguno cuenta este episodio que fue tan fundamental y que afectó positivamente a la historia de España. En realidad, España, como digo, a partir de 1589 va a reforzar su dominio atlántico y en nuestros territorios de ultramar, salvo esporádicas apariciones de piratas, mismo Drake intentará a finales de siglo asaltar y en algunos casos con éxito, pero también hay que decirlo, los asaltos piratas británicos tuvieron bastante menos éxito que lo que nos han contado. Y en la mayor parte de los casos terminaron siendo hundidos, apresados o muertos. Como decía, salvo pequeñas apariciones, asaltos piratas controlados y algún pequeño territorio cedido, España va a mantener todas sus posesiones hasta prácticamente, pues como decía, las independencias, a partir de 1520, 1525 es cuando España va a perder definitivamente los territorios de ultramar. Es decir, que para mantener ese extenso territorio que estaba a tanta distancia, con un océano por medio, con otro océano a sus espaldas, España debía contar con un buen sistema de
de un buen sistema náutico, con un buen sistema de galeones, con un buen sistema de transporte. Y así fue. Y en ningún momento se perdió ese cordón umbilical que fue las flotas, la Armada Española, que unía la península con los territorios de ultramar. Desde hace pues 20, 30 años, la historiografía, tanto británica como española, está aportando luz y está sacando muchísima documentación y se está publicando mucho y se está contando esto que hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial no se había contado y que se había dado por bueno. Esta versión que se crea a partir de esta propaganda de 1589 con la que los británicos taparon su desastre. Yo creo que es tarea fundamental de todos conocer esta parte de nuestra historia, leer esos libros y saber que las cosas no fueron como nos las han contado. Por eso yo en su momento propuse esta conferencia a Hispania Nostra y por eso bueno, pues quise contársela también a ustedes de esta manera un poco condensada y concentrada, porque 45 minutos o 50 minutos no dan para más, pero que quedase y que al menos se les abriese el apetito de saber más y de leer más sobre el tema. Sin más, muchísimas gracias. Nos quedan ahora unos minutos, unos 10, 12 minutos para poder tener un diálogo o para poder charlar si lo creen oportuno. Chema. Tenemos preguntas, efectivamente. La verdad es que es un tema que causa controversia y tú estás aquí dando pistas de lo que, bueno, de lo que esa controversia ha supuesto en el conocimiento y en la historia propia de muchos de nosotros, que al final casi no conocemos ni nuestra propia historia. Si te parece bien, empezamos con la primera pregunta, que es de Ángel, que quiere saber por qué actualmente sigue creyéndose en Inglaterra que la batalla fue tal y como se contó entonces por la propaganda inglesa, y si no ha habido historiadores británicos que allí hayan contado la historia tal y como ocurrió realmente. Y sí, como digo, ahí en los últimos años, en la bibliografía, la historiografía de los últimos 40, 50 años, pero especialmente en los últimos 20, 30 años, hay historiadores españoles y británicos que han contado la verdad de los hechos. La gran escuela historiográfica, o la gran escuela de los hispanistas británicos, que arranca con Eliot y que pues ahí están nombres como Hughes o como Kamen o como Geoffrey Parker, han contado esto. Geoffrey Parker es uno de los que tiene uno de los mejores libros, uno de los libros de referencia de la Armada Invencible, y lo han contado. También aquí ha habido excelentes historiadores españoles, algunos que llevan ya muchos años, como el libro de la Armada Invencible de Cesáreo Fernández Duro, o el más reciente de Luis Gorrochategui, que lleva pues ya bastantes años publicado, de Fernández Duro mucho más, o el de Geoffrey Parker, o el de Gorrochategui, que también ya tiene unos años, y que Gorrochategui también ha trabajado desde hace décadas sobre este tema, o algunos otros que han publicado incluso militares de prestigio, militares de la Armada Española y demás, y que lo han contado. El problema es que los estereotipos siguen funcionando, que los libros de texto siguen poniendo lo que siguen poniendo, Esa va a ser otra de las preguntas que te voy a hacer, Chema, sí, los libros de texto. Los españoles leemos poco y nos fiamos mucho más de los estereotipos o de cualquier papanatas que salga en una televisión y que cuente cualquier historia que, bueno, pues que le haya venido, que se haya levantado esa mañana con esa historia, ¿no? Bueno, pues realidad, esperemos que no necesitemos muchos más años para poder rebatir esta propaganda inglesa, ¿no te parece? No, los libros están ahí. Yo creo que todo esto se rebate con buena investigación, y la buena investigación está hecha y además está publicada, que es lo interesante. Y se han organizado ciclos y se han
Pero los estereotipos pesan muchísimo y ahí están. Y sobre todo, como digo, yo creo que es una labor que hay que hacer desde los libros de texto, desde el currículum y bueno, pues ahí está, y la tarea la tenemos por delante. Federico quiere saber si es verdad la información que comenta. Y es que ha leído en alguna parte que el matemático y astrólogo John Dee, asesor de la reina Isabel I de Inglaterra, fue determinante ya que pudo prever las adversas condiciones meteorológicas y entonces fue el quien aconsejó que los barcos ingleses permanecieran en puerto mientras los españoles se enfrentaban a las inclemencias meteorológicas. ¿Sabes si eso es verdad? A ciencia cierta no lo sé, es posible, pero también hay que pensar una cosa, los barcos españoles salen desde Lisboa y tardan en llegar al Canal de la Mancha, tardan en llegar pues unas semanas. Los británicos lo tenían mucho más fácil, Estaban allí. estaban allí. Estaban allí, sus barcos no tenían más que soltar amarras y prácticamente en unas horas se daban de frente con los españoles. Las predicciones en aquellos tiempos eran bastante más erróneas que las actuales. Hacer una predicción desde la salida de Lisboa hasta llegar al Canal de la Mancha por parte de los españoles era muy complicada. Las de los británicos lo tenían mucho más fácil. Es verdad que no todo se hizo bien, que hubo ciertas descoordinaciones, que falló sobre todo la comunicación entre los barcos de la Armada y las tropas acantonadas en Flandes y los navíos de transporte, ahí falla también la comunicación, pero es verdad que cuando llegan al Canal de la Mancha les sorprenden una serie de tormentas que no esperaban porque estamos hablando de finales de primavera, principios de verano, y que no esperaban que se iban a encontrar allí ese tiempo, ¿no? Hay que pensar que la flota española llega en torno al 20, 22 de junio, perdón, a las costas del canal. Y en esa época, pues se supone que la mar no va a ser peor que, por ejemplo, si hubiese sido en el mes de noviembre o febrero, ¿no? Pero bueno, las predicciones, evidentemente, los británicos lo tenían mucho más fácil. Pues te comento también, hay bastantes mensajes, Chema, en concreto, bastantes mensajes en cuanto al problema que tenemos en la educación, como has indicado antes, desde los libros escolares que hacen caso omiso de la Gran Armada y la Contraarmada. Y, por ejemplo, dice Ángel que el año pasado tuvo que dar historia en quinto de primaria y que efectivamente él se encontró con que solo se mencionaba la derrota de la Armada Invencible, es decir, se repite además el nombre de la Armada Invencible, y que menos mal que en su caso él pudo contar la contraparte de la Contraarmada Inglesa y otras batallas. Dice que los libros con los que él ha trabajado, que además tú Sí. que perteneces a la Fundación SM, seguro que te toca muy, muy de lleno, que no se habla de las victorias españolas y que hablan de solamente de la decadencia, de lo que perdimos, ¿no? O sea, siempre se mantiene ese sentimiento de derrota que llevamos arrastrando tantísimos años. Somos casi el resultado de la leyenda negra, ¿no? Pues sí, a ver, yo trabajo en una fundación que está vinculada a una editorial. Desgraciadamente no tengo ninguna intervención en la edición de los libros. Ojalá pu me pudiera yo intervenir en esta parte, al menos en esta parte de la historia. Pero es así, o sea, esto es tremendo y seguimos repitiéndolo y seguimos contándoles a nuestros alumnos que la mal llamada Armada Invencible fue derrotada por la Armada Británica cuando en realidad no hubo prácticamente batallas. Se ignora la contraarmada, nadie habla de la contraarmada. Y a partir de 1588 se empieza a hablar de la decadencia española, cuando es al revés, cuando España a partir de ese momento va a tener unas décadas de dominio absoluto del Océano Atlántico. Pero no solo del Océano Atlántico. A partir de 1570
65.570, España va a ser también la dueña de gran parte del Pacífico. España no va a perder sus posesiones ni en el Pacífico ni en América hasta, como he insistido, hasta las independencias. Esos son tres siglos largos. El cordón umbilical que unía a la península con esos territorios eran los navíos, eran las flotas. España, es más, va a tener durante otros periodos momentos de ser la dueña auténtica de los mares. Va a tener la mejor tecnología naval, va a tener los mejores barcos, va a tener la mejor información sobre los océanos. Pero lo que queda es la decadencia y es la pérdida del imperio, que no es real, porque el imperio se pierde a partir de la invasión napoleónica y las independencias. Y ahí estamos, y ahí estamos. Es como bueno, con un hecho tan pues el año pasado y estos años lo hemos vivido con el tema de la circunnavegación, la primera vuelta al mundo, pues hasta Portugal pues quería adueñarse del éxito y decir que era una expedición portuguesa, porque el señor Magallanes, a quien habían expulsado y con quien no querían saber nada, pues fue el que capitaneó esa expedición. No sabes la cantidad de mensajes, pero una chimada de las personas que están escuchando que tienen como una sensación de impotencia ante esa falta de autoestima que tenemos, ¿no? Y la falta también de capacidad de desmentir las mentiras que se han repetido durante la historia. Los tenemos de Chiqui, de Julio, o sea, están comentando todo el rato eso, y bueno, efectivamente tienes razón en que si cambiáramos eso, pues a lo mejor cambiaba la historia, ¿no? O nuestra percepción de la historia. Pues yo creo que aquí nosotros debemos leer, conocer nuestra propia historia, sentirnos orgullosos de la propia historia, porque hay muchas cosas por las cuales nos tenemos que sentir orgullosos, contextualizarla también y darla a conocer. O sea, no podemos, y sobre todo rebatir cuando alguien venga con otra versión, rebatirla y rebatirla con hechos, rebatirla con investigaciones, rebatirla con libros, rebatirla desde el conocimiento, porque si no, al final, pues vendrá alguien y nos volverá a escribir la historia. Es como, bueno, en fin. El problema es ese, la falta mejor de conocimiento, y también, pues como indican también en el chat, que Hollywood también nos ha pisoteado un poco, y en cambio, bueno, al final es herencia anglosajona, ¿no? Y los piratas ingleses parecen que es una maravilla, y a mí personalmente que sea un pirata inglés el que haya capitaneado la contraarmada, me parece un indicativo de cómo iban las cosas, ¿no? Claro, era Francis Drake era un corsario al servicio de la reina de Inglaterra, que lo que se dedicaba era a hostigar a los barcos españoles, a sorprender alguna ciudad portuaria, atacarla y a recoger un botín. Y claro, y por eso es el fracaso, cuando Francis Drake tiene que manejar una gran armada de 180 o más navíos, pues no sabe qué hacer con ella. Claro, él estaba acostumbrado a esas acciones rápidas. Por eso, cuando piensan que va a llegar a Coruña y que va a bombardearla rápidamente, que va a desembarcar, que va a poder saquearla, que va a poder incendiar la ciudad, pues él está pensando en un acto de piratería, claro. Luego se encuentra lo que se encuentra. A María Pita, ¿no? A María Pita y los ciudadanos coruñeses y las tropas militares que supieron organizarse y bueno, pues salieron escaldados, claro. Tenemos otra pregunta de Alejandro, y es que quiere saber si la contraarmada fue directamente a La Coruña o estuvieron estudiando pasar primero por Santander o Gijón. A ver, en los planes de la contraarmada era, como he contado, era atacar los astilleros españoles que estaban en el norte. La mayor parte de los barcos que regresaron de la expedición del 88 se van a ir. Van a entrar a puerto para ser reparados en toda la cornisa cantábrica, desde Pasajes hasta el Ferrol, que fundamentalmente
Pues bueno, los astilleros más importantes que en ese momento eran Pasajes, era Santander, era Laredo, era San Vicente la Barquera, era, bueno, entre Asturias y el País Vasco. Y algunos también pues estaban en Ferrol, alguno pequeño estaba en Coruña y demás, ¿no? Y eso es lo que tenían, ese era el mandato que les había dado la reina, y eso es lo que cuando se concibe la contraarmada, ese era el primer objetivo, acabar, porque se podía dar el golpe de gracia a la Armada Española, se podía acabar y se podía, y esto era el primer paso para hacer colapsar el Imperio Español. Pero Drake y Norris están pensando más en Portugal porque piensan que allí van a poder tener un éxito muy grande, porque están casi convencidos que en cuanto desembarquen van a contar con el apoyo popular, porque tenían ese acuerdo secreto con el prior de Crato por el cual Portugal se iba a convertir casi en un estado vasallo y que iba a permitir ese comercio con Oriente y con parte de las Indias, que además se iban a adueñar de las líneas comerciales de los españoles, porque el Imperio Español iba a entrar en colapso, y con esa mentalidad también de comercio y de hacer negocio, es lo que les importaba. Porque, como he dicho, la expedición inglesa estaba financiada en gran parte por empréstitos de armadores y comerciantes británicos. La reina no tenía un duro, la reina estaba casi tan pelada como Felipe II. Y se va a quedar mucho peor que Felipe II, hay que decirlo. Entonces estaban pensando más en ese botín y en ese apoderarse de las líneas y de las rutas comerciales. Y por eso deciden pasar de atacar a los barcos españoles e irse directamente a Lisboa, ¿no? Sobre todo Norris y Drake. Y luego se encuentran lo que se encuentran, claro. Pues Chema, vamos a dejarlo por hoy. Te transmito los mensajes de agradecimiento desde el chat de la gente que ha estado asistiendo a tu charla, que les ha resultado muy interesante. La verdad es que ha sido de lo más clarificadora y como vamos, por persona peloteo, después me dicen que te peloteo mucho, pero es que a mí me parece realmente interesante lo que cuentas. Nos descubres una parte de la historia. Pues eso, que a lo mejor entre la leyenda negra, el poco amor propio que tenemos nosotros ahí en nuestra historia y que las películas hacen flaco favor a nuestras propias acciones, o sea, a las acciones de la historia española, pues lo tenemos un poco ahí aparcado y en cambio, pues tú nos descubres un mundo de aventuras reales que a mí desde mi punto de vista son interesantísimas y que, como te digo, a la gente que ha estado escuchándote también les ha parecido de sumo interés. Pues Teresa, yo creo que debemos leer, debemos conocer nuestra historia y debemos divulgarla. Yo por eso tengo este compromiso personal como historiador de contar y de divulgar y cada vez que tengo oportunidad, y por eso también doy las gracias a Hispania Nostra, que abre esta ventana para que los historiadores podamos contar y divulgar nuestra historia. Para eso estamos, Chema. Muchas gracias a todos los que han estado escuchándonos hoy y espero que pronto, Chema, nos vuelvas a deleitar con alguna otra charla interesante sobre la historia de España yendo en los mares. Ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis y yo encantado. Fantástico. Pues muy buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes.